Hola, mis queridas hermanas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estoy Wendy Ortiz con ustedes otro martes más. Este es el segundo, tal vez el primero para muchas. Bienvenidas. Este es el grupo de estudio de el lanzamiento realmente del libro Mujeres que transforman, Decisiones que transforman, no mujeres, Decisiones que transforman de Wendy Bello. Nuestra amiga y compañera autora de Lifeway Mujeres, sean todas bienvenidas. Ya estamos prontos a comenzar lo que sería la primera semana o la introducción a la primera semana de estudio de Decisiones que Transforman. Como quien dice, el próximo mañana, o sea, el día miércoles o esta misma noche, después que terminemos la transmisión, ustedes pueden comenzar con el día 1. Y entonces nos volvemos a reunir el próximo martes con la introducción del día de la semana 2 y así sucesivamente. Wendy está con nosotros hoy. Les recuerdo que las reglas del juego son: nos vamos a animar todas, nos vamos a amar mucho, no vamos a estar promocionando ni vendiendo nada que sea de nuestro negocio personal, vamos a hablarnos, a amarnos y a pasarla muy bien y a bendecirnos y edificarnos las unas a las otras. Va a haber retos todo, casi todas las semanas para regalar libros, va a haber también preguntas para que usted conteste acerca del libro, pero estamos bien contentas todas de que ya vamos a poder empezar todas juntas a estudiar Decisiones que Transforman, que fue escrito por Wendy Bello. Así que voy a, entonces a presentar a mi querida compañera Wendy. Mi tocaya, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas, 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 ¿cómo has estado? Todo bien por acá. Un saludo para ti, un saludo para todas las lectoras que nos acompañan en este, bueno, segundo, ¿verdad? Segunda transmisión y primera ya del estudio en serio. Exactamente. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar orando, ¿verdad? Para que nuestras amigas todas nos sintonicemos, ¿verdad? Ante la presencia de Dios y podamos escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios en este tiempo, en esta primera semana? Y para que nos fortalezca, nos dé fuerzas para poder cumplir con las lecturas, las tareas, que no son muchas. Pero como estamos bien ocupadas siempre, a veces nos da pereza o nos sacamos el tiempo, así que para que Dios nos fortalezca también. Wendy, nos haces el honor y puedes orar por nosotros, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios de misericordia, Señor, y tenemos el gran privilegio de poder llamarte Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra. Gracias por la tecnología que nos permite hacerlo sin importar el lugar donde nos encontremos, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que se está conectando ahora y por las que quizás no puedan ahora ir. Lo van a ver después, Señor, en retransmisión. Te pido que bendigas a cada una, que este tiempo sea un tiempo para crecer en ti, para edificarnos mutuamente, Señor, que tú lo uses para hablar a nuestros corazones. Tú conoces cada corazón, Señor. Y por eso te pido que este sea un tiempo también en que hables a través de tu palabra y nosotras estemos dispuestas a escuchar tu voz, Señor. Te pido que bendigas a cada una, tú sabes, las necesidades con las que llegan, problemas, las que han compartido sus peticiones de oración. Con distintas razones, también oramos por ella. Y te pedimos que en este tiempo nuestras mentes puedan estar enfocadas en ti y en lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te doy gracias por Wendy Ortiz, que nos ayuda tanto para poder tener este tiempo aquí. Gracias por el Ministerio de Lifeway Mujeres, de VIH en español, y por cada uno, Señor, de los que está haciendo posible que juntas, desde tantos lugares diferentes, podamos estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa más, hay muchas que han tenido dificultades para bajar el libro, descargar el libro. Les estamos diciendo que por favor le escriban un correo electrónico a Chelsea Collins para que ella les ayude a bajar o a descargar o a tener el libro con ustedes. Les voy a poner aquí ahí les puse la dirección de correo electrónico para que por favor se comuniquen con ella. Y si no, pues si usted quiere conseguir el libro en su librería favorita, puede hacerlo. Yo no creo que en América Latina todavía haya llegado, pero aquí en Estados Unidos sí ya está disponible. Así que si quieren hacerlo, pero yo sé que Chelsea les va a ayudar. Así que no se nos rindan, no se nos agüiten, como dicen algunos en unos países, no se nos pongan tristes.
sí vamos a hacerles disponibles el libro. Así que si tienen dudas, por favor, con Chelsea Collins, allí le dicen a ella. Bueno, Wendy, ahora no te quito tiempo, te dejo porque yo sé que tienes una enseñanza para nosotras hoy en la semana, en la introducción a la semana 1 de Decisiones que Transforman. Dios te bendiga, Wendy. Ahí vamos. Gracias. Ahí vamos. Bueno, les quiero comenzar en esta noche diciendo que si ustedes miran la semana 1 del libro, pues van a ver que hay una introducción, ¿verdad? Que es pequeña, solo una página. Y después, en la semana 1, pues tenemos lo primero que dice el comienzo de la transformación. En esta noche yo quiero que nosotras ahondemos un poquito más en lo que sería ese tema, que obviamente no es el de la semana completa. La semana ya va a ir tratando temas de decisiones específicas, pero este primer día nos ayuda a profundizar en por dónde empieza la transformación. Y lo que yo quiero traerles a ustedes hoy es un poquito de un pasaje que mencionamos allí en el libro, pero vamos a disectarlo, vamos a estudiar un poquito más. Así que si tú estás allí lista, yo te voy a invitar a hacer algo, y si no, pues te doy unos segunditos para que lo hagas. Tal vez quieras tomar notas, puedes buscar una libreta o hacerlo quizás en un cuaderno que ya tengas destinado para esto. Puedes tomar ahí apuntes o hacerlo quizás en un dispositivo electrónico, porque les voy a dar un poquito más de lo que está en el libro. El libro está bastante compacto, así que hubo temas en los que quizás no pudimos decir todo, y de eso es de lo que les quiero dar más en esta noche. Y vamos a comenzar ese pasaje al que estoy refiriéndome, es Romanos 12, los dos primeros versículos, Romanos 12, del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese pasaje lo citamos en el día 1 de la primera semana. ¿Y por qué? Porque la transformación tiene que ver mucho con nuestra mente, con la renovación de nuestra mente. Un tema que, mucho más allá de la psicología y de todas las demás cosas modernas, el Señor aborda en su palabra, porque desde nuestra mente ahí están todos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo comienza con nuestra mente. Y por eso creo que es tan importante que nosotros entendamos la necesidad de una mente renovada. Ahora bien, el pasaje comienza diciendo: así que, hermanos. Y esta es una manera que Pablo, obviamente, está diciéndolo porque él venía hablándoles de distintas cosas en todos los capítulos anteriores. La carta a los Romanos sigue el patrón de las demás cartas de Pablo, y es que los primeros capítulos él siempre se dedica, vamos a decir, a las cuestiones teológicas. Y en la carta a los Romanos no es la excepción, sucede lo mismo. Los 11 capítulos anteriores Pablo ha estado abordando temas doctrinales, temas cruciales, poniendo las bases, ¿verdad? Y a partir del capítulo 12 y hasta el final de la carta a los Romanos, entonces les hablo un poco de la vida práctica, distintas cosas, y lo mismo pasa en todas las cartas, si lo ves en Efesios, en Colosenses, como primero toca ciertos temas doctrinales y después se va pues a la vida, incluso hogareña, las esposas, los esposos, las responsabilidades de cada uno. Lo mismo sucede en Romanos. Cuando llega Romanos 12, por eso les dice: así que, o sea, en base a todo lo que les he venido diciendo y a todo lo que ya les he explicado, esto que les voy a decir ahora. Y él les dice la primera cosa: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está básicamente exhortándonos a que nos entreguemos por completo a Dios. Les ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Y usted dirá: bueno, pero ¿y esto qué quiere decir? En esta época está diciéndonos él que hagamos un sacrificio humano, de persona, nada que ver. Lo grandioso del pasaje es que si vinieras leyendo Romanos desde antes, te darías cuenta cómo él viene hablando de la ley y de la manera en que se hacían las cosas antes de Cristo para cumplir con la ley. Los sacrificios, requeridos por la ley, ya no eran más necesarios porque ahora tenemos a Cristo. Sin embargo, le está diciendo: yo les digo que ustedes entreguen su cuerpo como sacrificio vivo. Si leyeras Romanos 6, te das cuenta de que él mismo les da la referencia. Los sacrificios animales ya terminaron, ya no son necesarios. Y aquellos eran
Fíjate, había que matar al animal, era un sacrificio hasta cierto punto, de vivo pasaba a muerto, ¿verdad? En el altar del sacrificio. Sin embargo, él nos dice, ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ustedes como personas, entréguense a Dios, entréguense por completo. Nos llama a ofrecernos con todo, con lo que hacemos, con lo que somos, de manera que obviamente no es literal. Es lo que está diciendo es rindan su vida a Dios, porque esa es su manera de darle culto, de darle adoración. De hecho, algunas versiones, en lugar de poner culto racional, pues usan precisamente la palabra adoración. Y es eso, la primera cosa que tenemos que entender es que, y este es el punto que quizás quieras anotar, la transformación comienza con la entrega o la rendición. La transformación comienza con la entrega o lo que sería lo mismo rendición. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Es decir, Dios ha sido tan bueno, Dios ha hecho tanto, que les estoy rogando, entréguense ustedes a Dios como un culto, como una muestra de adoración. No hay nada más que nosotros podamos dar al Señor como muestra de adoración que decirle, aquí está mi vida, aquí te la entrego completa, te la rindo. Y esa es la primera exhortación que Él les está haciendo en ese pasaje. Pero fíjate, hay una palabra que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta, pero está allí escondidita en medio de esa frase y dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, es vuestra adoración racional. ¿Por qué quiero destacar esta palabra? Porque eso quiere decir que lo estamos haciendo conscientemente. Nosotros nos estamos involucrando, nosotros estamos a conciencia entregándonos. ¿Cuál es la referencia a la conciencia, verdad? Lo que se hace racionalmente en nuestra mente. Así que él empieza diciéndoles eso. Ustedes entréguense de manera racional. Sepan que eso es lo que ustedes van a estar haciendo con total conciencia. Y no es fácil porque, o sea, vivir una vida de rendición, vivir una vida de completa adoración a Dios, de esa entrega total a la que Él nos está exhortando, no es tan fácil, ¿verdad? No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Cuando comenzamos a caminar con Cristo, empezamos a aprender a vivir esta vida de entrega, esta vida de rendición. Esta vida, como mismo decía Pablo en Gálatas, de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es que esa idea él la repite de distintas maneras en sus cartas, ¿verdad? Así que, ¿cómo se logra? ¿Cómo podemos vivir esa vida de entrega, de rendición, de culto racional? Bueno, si sigues leyendo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Les dice, preséntense ustedes, ¿verdad? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. No os conforméis a este siglo. Y ahí viene la segunda cosa que quiero que tratemos en esta noche. La transformación, ese es el punto número dos, si estás tomando nota. La transformación requiere que no nos amoldemos. Y recuerda que este libro lleva por título, ¿verdad? Decisiones que transforman. Y si vamos a hablar de una decisión en esta noche, es esa, que no nos amoldemos a este mundo. Y es la exhortación que él comienza haciendo. No tanto como exhortación, sino más bien como mandato. No os conforméis a este siglo. ¿Sabes? Algunas versiones usan la palabra en vez de no os conforméis, dicen no se amolden a este siglo, no se amolden a este tiempo. Si a alguno de ustedes les gusta hornear, sabrán que cuando uno va a hacer un pastel, un cake, una torta, depende del país donde se estén conectando y estén usando la palabra, saben que preparamos una masa, ¿verdad? La masa puede tener cualquier forma. Hasta el momento en que la pongamos en el molde. Cuando la pongamos en el molde donde vamos a hornear, entonces ya ella va a adoptar la forma del molde donde nosotros la hayamos puesto. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Puede tener cualquier forma, pero cuando nos comenzamos a adoptar a cierta forma, acomodar a un molde, eso es lo que nos va a dar forma. Y Dios, desde el principio, siempre tuvo la idea de que nos amoldáramos a algo, solo que la idea no era que nos amoldáramos a este mundo. Escucha lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios nos escogió para salvación, lo hizo con el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo.
Esa es la idea, esa es la meta de la vida cristiana. La meta de la vida cristiana no es vivir a partir de ahora en un mundo color de rosa y etéreo. La meta de la vida cristiana tampoco es tener un Dios que nos conceda todos los deseos que se nos ocurran. La meta de la vida cristiana ni tan siquiera es simplemente, por decirlo de una manera, salvarte del infierno, para nada. A veces miramos la salvación solamente como eso, como wow, Jesús murió en la cruz para darme un ticket que me salva del infierno. Si hasta ahí es nuestra percepción del sacrificio de Cristo, lo estamos achicando mucho, porque sabes, no se limita solamente a eso, se limita a que esa es la única manera de regresar al diseño original. Es de eso se trata, de llevarnos a la relación con Dios que perdimos, ¿verdad? Por causa del pecado. Y por tanto, poder llegar finalmente a adoptar la forma, la imagen del Dios que nos creó. Y así, él nos, en el proceso, pues, ¿qué es lo que va sucediendo? Él nos va conformando a imagen de Cristo para que reflejemos su gloria y al final sea Él exaltado para siempre. Porque, ¿sabes qué? Lo dice Pablo también en Efesios. Nosotros fuimos creadas para alabanza de su gloria, de manera que, mi querida amiga que estás viendo esta transmisión, empezar el proceso de transformación requiere que de manera consciente nosotros no nos adaptemos a este mundo. Otras versiones dicen, no imiten a este mundo. Y sabes, es que es muy fácil imitar el mundo que nos rodea. ¿Por qué digo que es muy fácil? Porque el mundo que nos rodea no nos llama a santidad, el mundo que nos rodea no nos llama a ir contracorriente. Al contrario, en el mundo que nos rodea es muy fácil hacer ciertas cosas y todo el mundo las aprueba, porque el mundo que te rodea te alienta a la mentira, te alienta al fraude, te alienta al divorcio, te alienta al aborto. Eso es lo que este mundo te ofrece. Y si nosotras nos amoldamos a él, es demasiado fácil. El molde en el que nosotros tenemos que entrar, el molde de Cristo, es diferente. Y sí, es un molde que a veces nos va a quedar apretado e incómodo, porque es el molde en el que Dios nos va transformando. Los sacrificios tienen precio, a veces duelen, ¿verdad? Y si ustedes sean, vivan como un sacrificio para Dios. Cristo murió por ustedes, ahora ustedes les están llamados a vivir de esta manera. Y mira lo que dice Pedro en una de sus epístolas, dice, como hijos obedientes, no se amolden, de nuevo la misma palabra, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Es la misma palabra que usó Pablo, no se amolden. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Dice, antes ustedes lo hacían por ignorancia, evidentemente. No conozco a Cristo, claro que me amoldo al mundo porque en el mundo estoy, pero ahora conozco a Cristo, ya no puedo amoldarme al mundo, ya no puedo hacer las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque he sido llamada a vivir en santidad, porque he sido llamada a vivir de una manera diferente, a moldarme a un molde nuevo, ¿verdad? Que esa es la idea. Y la lucha es ardua. Y a veces nos pareciera, no sé si te pasa a ti, nada más me pasa a mí, espero que no, que estamos perdiendo la batalla, ¿verdad? A veces pareciera como que estamos tratando y nos resulta un poco difícil. ¿Y sabes lo que he creído? Que pudiera ser que estamos enfocando la batalla de la manera equivocada, que tal vez la estamos peleando de una manera que no es la que el Señor quiere que la peleemos. ¿Y sabes por qué? Porque no podemos no conformarnos si no hay renovación en nuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada para que nosotras entonces no nos conformemos. Mira cómo dice el versículo, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Ya eso quedó establecido, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras versiones dicen, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Para amoldarnos a Cristo y no al mundo, nuestra mente necesita ser renovada. Si nosotros seguimos pensando de la misma manera, si dejamos que nuestra mente siga el mismo camino que ha conocido siempre, obviamente no vamos a poder entrar en ese molde. Esa es nuestra metamorfosis. En el libro, ¿verdad? En la carátula vas a ver una mariposa. Y al principio hago alusión a una imagen que usé hace un tiempo en las redes de una mariposa.
Y no sé si conoces todo el proceso de metamorfosis de la mariposa, pero lleva varias etapas. Y lo que comienza como un capullo y luego se convierte en una mariposa tiene que amoldarse, ¿verdad? A ese capullito ahí va la oruguita y después entra la mariposa y se va formando, o sea, comienza a desarrollar las alas y demás. Es un proceso, esa metamorfosis. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros necesitamos vivir una metamorfosis espiritual, por decirlo de una manera. De hecho, esa palabra aparece a sí mismo en el griego, en un par de pasajes en la Biblia. Uno de ellos es cuando Jesús se transfigura frente a sus discípulos. La palabra griega es esa metamorfosis. Él cambió y el que ellos habían visto hasta ese momento se transformó en otro. Bueno, es eso, es un cambio, una transformación. Y nuestra mente necesita sufrir una metamorfosis. Mira lo que dice 2 a los Corintios, para las que están anotando la cita, 2 a los Corintios 3:18 dice: Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y la palabra que dice allí, que aparece para nosotros en español transformados, en griego sería, adivina cuál, metamorfosis. Eso es lo que nos está diciendo. Así que nosotros sufrimos una metamorfosis a semejanza del Señor, pero es la acción de Él. Y ahí es donde no quiero que nos perdamos. Tú y yo no podemos provocar esa transformación. Tú y yo no podemos provocar esa metamorfosis. En nuestras fuerzas humanas eso no funcionaría. Puede que nos dure por un tiempo y al final vamos a regresar a donde estábamos al principio, porque esto es una obra sobrenatural. Y el pasaje de Corintios dice que es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que nosotros necesitamos un agente de transformación. ¿Sabes quién es el agente de transformación? Es el Espíritu Santo. Él es el que obra la transformación. ¿Cómo lo hace, entre otras cosas? A través de esto, que es la palabra. Para que ocurra la renovación de la mente, nosotros necesitamos altas dosis de la palabra de Dios. Y fíjate que hay otro pasaje, aunque lo voy a usar en una versión diferente, que es la nueva traducción viviente. En Efesios 4 dice de esta manera: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Palabras claves aquí para lo que estamos tratando. Y este pasaje yo lo incluí en el día 1 o 2 de la. En el día 1, perdón. Es justamente Efesios 4. Allí aparece, lo van a encontrar por si después quieren revisarlo. Frase clave: Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mi querida amiga, necesitamos la intervención del Señor. Una mente renovada necesita por defecto la intervención de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el proceso es un tanto doloroso, por decirlo de alguna manera. El Señor nos los advirtió. Cuando Él habló con los discípulos, les dijo, bueno, Él vendrá y vendrá para enseñarles todas las cosas, pero vendrá también para convencerlos de pecado, de la justicia de Dios. Y además de eso dijo, nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, no es algo raro, es una persona, es parte de la Trinidad y viene a morar en nosotros. Eso es algo que nuestras mentes finitas no pueden entender, no pueden comprender, pero así sucede. Viene a morar en nosotros y tiene una función muy clara dada por Dios, y parte de esa función es justamente enseñarnos la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces les digo, hermanas, tú no necesitas un título de seminario, ser erudita. Si lo puedes hacer y te puedes ir a estudiar, prepárate todo lo que puedas, muchísimo mejor. Pero para entender la palabra, básicamente nosotros tenemos al maestro por excelencia, al que la inspiró, que fue el Espíritu Santo. Y tú te sientas a leer tu Biblia y tú le dices al Señor, ayúdame a entender. Y sí, muchas veces vas a quizás necesitar ayuda de alguien que te aclare algo para eso, ¿verdad? Los pastores, los maestros, establecidos por Dios en la iglesia. Pero lo que te quiero decir es que no te sientas intimidada al abrir la Biblia y decir, wow, este libro es tan grande y yo no voy a poder entender esto. La Biblia está hecha para que la pueda leer el que sabe mucho y el que no sabe nada, el que empieza y el que lleva 30 años caminando con el Señor, el que fue quizás tiene un doctorado y el que a lo mejor no tiene tantos títulos universitarios,
porque para eso es diferente, es palabra viva, es de Dios, y Él la hizo con todo tipo de persona en mente. Yo quiero que tú consideres eso, porque a veces como mujeres nos sentimos como, ¿cómo yo voy a poder estudiarme todo esto? El Señor te va a ayudar, el Señor te va a ayudar. Y si necesitas ayuda extra, pues por supuesto, búscala. Pero no te sientas limitada pensando que está más, más allá de ti, no, la puedes entender. Ahora, ¿cómo funciona la renovación de nuestra mente? ¿Cómo en la práctica? Bueno, el mismo Pablo usa otro pasaje que te quiero mencionar y es Filipenses 4:8. Una de las cosas que les dice es, hermanos, ahora ustedes enfóquense en otra cosa. Y mire cómo lo dice esta versión. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Una de las maneras en que ocurre la transformación es cuando nosotras, la transformación de nuestra mente, quiero decir, es cuando nosotras cambiamos el enfoque. ¿Y cómo podemos pensar en todas estas cosas? Bueno, justo lo que te venía diciendo antes, cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestros pensamientos van a empezar a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser como una especie de filtro por donde nosotros vamos pasando todas las cosas. Pero ¿cómo va el Espíritu a recordarnos algo, verdad? Dice, el Señor nos dijo, Él les recordará todas las cosas. ¿Cómo nos va a recordar algo que todavía no está allí? Nosotros necesitamos, ¿verdad?, llenar nuestra mente de la palabra. La renovación comienza por aquello con lo que nos alimentamos espiritualmente. Mujer, tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. ¿Sabes? Uno de los problemas grandes que tenemos en este tiempo es que nos alimentamos de todo tipo de cosas. Y muchas veces la Biblia no es la primera en la lista. Nos alimentamos de televisión, de redes sociales, de revistas, de tantas otras cosas. Pero no estamos alimentando nuestra mente, no estamos alimentando nuestra alma con la palabra de Dios. Y fíjate, no te estoy diciendo que ahora vayas y escribas una lista y digas, oh, esto sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer, porque entonces habremos perdido el sentido de todo, ¿verdad? No se trata de vivir bajo leyes, al contrario, estamos bajo la gracia. Se trata de que con el poder del Espíritu tú puedes convertirte en una mujer de la palabra, una mujer que estudia la palabra, una mujer que llena su mente de la palabra, y poco a poco vas a ver que cómo el proceso de renovación empieza a ocurrir. Recuerda lo que te dije al principio, la primera decisión es decir, yo quiero una mente renovada. Y esa es una oración que tú puedes hacerle al Señor y sin dudas Él la va a contestar, porque está aquí en la Biblia. Y si nos está diciendo, ustedes no se conformen en este siglo, sino transformen, ¿verdad? Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, te está diciendo eso. Si tú quieres vivir transformada, tienes que comenzar por una mente transformada y el Señor te la puede dar. Necesitamos conocer bien la palabra. No se trata solamente de leerla por leerla, sino de convertirnos en mujeres que conozcan la palabra de Dios, que la manejen bien, como les dice el mismo Pablo, ¿verdad?, en su carta a Tito, que la manejemos con propiedad, que sepamos. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo que sucede es que nos aprendemos 3 o 4 versículos y los citamos aquí y allá, muchas veces ni sin saber realmente si aplican o no, si están en el contexto, pero nos gustan y nos los hemos aprendido y queremos usarlos como si fueran un conjuro mágico. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un conjuro mágico. No te va a dar buena suerte por ponerla en la entrada de tu casa. Nada que ver. Para comenzar, no creemos en la suerte. Simplemente tienes que leerla, hay que abrirla, hay que estudiarla, hay que dedicarle tiempo para que ocurra esa renovación. Nosotras fuimos creadas para la gloria del Señor, para reflejarla ahora y hasta la eternidad. Tenemos que rendirnos por completo, ser sacrificio vivo y buscar en oración, ¿verdad? Esas dos cosas van de la mano, el estudio de la palabra y la oración. Buscar en oración cada día que el Espíritu nos llene para que así no nos amoldemos al mundo que nos rodea y la palabra pueda hacer su obra en nuestra mente. Yo quiero retarte a que seas una mujer diligente, que maneja con precisión la palabra de verdad. Parte de la meta de este estudio es ese, animarte a que una vez terminado el libro, tú te sientas motivada a seguir estudiando más la palabra, a buscar otros materiales, a prepararte. Y quién sabe, a lo mejor el Señor te esté llamando también a enseñarla en algún momento a otras mujeres. Así que esa es mi motivación también con este estudio de decisiones que transforma, que tú tomes la decisión de convertirte en una mujer de la palabra y que así comience la renovación de tu mente y por consiguiente la renovación y la transformación de tu vida. Eso es lo que tenía por esta noche.
Bien rapidito, pero quisiera darles unos minutos para si tienen preguntas, si algo no les quedó claro, si algo quisieran que se lo explicara mejor, si tal vez les faltó algún pasaje que quisieran que les recordara. Allí pueden hacer preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos a contestar, porque para eso estamos acá en esta noche. Cada martes vamos a hacer lo mismo, una pequeña enseñanza y después pues tenemos tiempo para hacer preguntas, ya sea de esto o si tienes alguna otra pregunta con relación al estudio o alguna algo relacionado, pues también estamos aquí para contestar. ¿Tenemos alguna pregunta? Todavía no estoy viendo preguntas por aquí, pero ya mismo, ya pronto van a aparecer. Así que yo sé que han habido muchos comentarios, te dan las gracias, dicen gracias Wendy, dice tenemos que nutrirnos de la palabra y meditar en ella. Excelente, maravilloso, gracias Wendy. Está suficientemente claro. Nos saludan algunas de Cali, Colombia. Tenemos gente de Argentina, de aquí mismo, de donde yo estoy, de Texas. Déjame ver de dónde más, de México. Obviamente de la Florida, que es nuestra querida Wendy Bello. Sigamos leyendo la palabra y que el Espíritu Santo nos siga enseñando. Excelente enseñanza. Este año el lema de las mujeres de mi iglesia es transformada. Eso dice Alba Zaret Rodríguez, que el lema de sus hermanas en la iglesia es transformadas. Así que, perfecto. Qué bien. Están dando las gracias. Déjame ver. La cita de primera de Pedro no la alcancé a anotar, dijo una de las hermanas. Ah, pues aquí voy. Rapidito te la busco. Es Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Ok, perfecto. Aquí están preguntando entonces que si pudiera resumir en dos palabras, ¿cuáles son las dos palabras que describen la primera semana, si hubiesen dos palabras? Bueno, el asunto es que ya ustedes van a ver, la primera semana tiene que ver mucho con actitudes del corazón. Así que yo creo que por ahí van a ver, tiene que ver con actitudes porque ya ustedes se van a encontrar, vamos a tocar el tema de la envidia, vamos a tocar el tema de celos, vamos a tocar el tema de insatisfacción. Así que todo está un poquito relacionado con actitudes, ¿verdad? Que podemos tener. Tengo dos preguntitas allí. Una es ¿qué versión de la escritura recomiendas? Bueno, ahí tendríamos mucha tela por donde cortar. Todo depende. Cuando yo estoy estudiando, muchas veces consulto varias, ¿verdad? Para ver cómo parece el pasaje. En lo personal, me gusta mucho la nueva traducción viviente solamente por el hecho de la claridad a veces en cuanto al español. Ahora bien, nueva traducción viviente en algunas cosas, pues precisamente para explicarlo, tal vez, vamos a decir, hay que elaborar más el texto, vamos a decirlo de esa manera para no ponernos muy técnicos. Pero, digamos, una traducción como la Biblia de las Américas es muy buena. La Biblia, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que se hizo después de la Biblia de las Américas, es muy buena también, porque lo que hicieron fue que, vamos a decir, actualizaron un poquito más el español. Pero esas son traducciones bastante literales, vamos a decir, del texto original. Así que, y obviamente, lo que sucede con la Reina Valera 60, que nos encanta y que yo, por ejemplo, en mi cerebro todos los versículos memorizados están en Reina Valera 60, porque así los aprendí, ¿verdad? Desde el principio. Lo que sucede más que nada es que después que se hizo esa traducción al español, se encontraron otros manuscritos más antiguos y de ahí se hicieron entonces otras traducciones que tienen algunas cosas más cercanas al original y por supuesto también trataron un poco de modernizar el español. Porque digamos, hay palabras como denuedo que aparecen en el libro de los Hechos, que mucha gente ya no usa, la gran mayoría son palabras que van quedando obsoletas. Así que ya les digo,
Ahora tenemos la bendición de tener la aplicación de la Biblia, tenemos sitios web que nos permiten poner varias versiones a la Sí, misma vez. el Bible Gateway. En Bible Gateway ustedes pueden hacer eso y comparan cómo lo dice aquí, cómo lo dice acá, y a veces eso te da un poquito más de claridad y entender mejor. Sí. Aquí hay otra pregunta que tengo por aquí. Dice, ¿cuál es el pensamiento con el que, tal vez no el pensamiento, pero la forma o la cosa con la que has tenido que batallar más como esposa y mamá en la que Dios te ha ayudado a renovarte, a renovar tu mente? Si hay algo en lo que como mamá o esposa has batallado y que el Señor ha tenido que renovar tu mente. Bueno, muchísimas cosas, pero una de ellas creo que es, el Señor ha trabajado bastante y sigue trabajando, es en medir las palabras, no decir todo como mismo uno lo piensa o sin pensarlo, en eso ha tenido que cambiarme bastante. Bastante. Sí. Sobre todo eres autora, escribes mucho, o sea que tus palabras son fluidas. A veces tengo demasiadas palabras. Sí, me puedo relacionar con eso también. Vamos a ver qué otra cosita más tenemos por aquí. A ver. Te están dando ánimo. Hay mujeres que les encanta, que tienen la Reina Valera en su cabeza, como tú y yo, pero que también entonces les gusta la NTV también. Las hermanas de la Iglesia Bautista Eisel Avenue acá en Fort Worth, Texas, ya empezaron la primera semana. Y la verdad es que dicen que ha sido una muy buena experiencia y te dan las gracias por eso. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, contenta de saberlo. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo será la lectura del estudio? Porque viene por día, ¿será un capítulo por semana o por día? Es una semana, o sea, es cada semana tiene 5 lecturas, digamos. Si las que están comenzando el estudio junto con nosotras hoy, digamos, esta noche si quieren, o mañana van a comenzar en el día 1 de la semana 1, al día siguiente el día 2 de la semana 1, el día 3 de la semana 1 y así de manera continua hasta terminar las 5 lecturas de la semana 1. Y después entonces continuamos el próximo martes, como decía Wendy al principio, el próximo martes nos reunimos, vamos a tener un breve resumen de la semana, algo sobre la que continúa y de nuevo el próximo miércoles, semana 2, día 1, después día 2 y así. Sería un día por 5 días en la semana, cada día, un día. Sí, y no son largos, no. En realidad la lectura de cada día es bastante breve, hay días que tiene más tarea y otros días es simplemente un poco más de lectura y tal vez de reflexión. ¿Algo más, mis chicas? Ya nos quedan como 5 minutos para terminar con esta transmisión. Les recuerdo que durante la semana vamos a tener retos, vamos a tener preguntas en el grupo para que ustedes se involucren, ¿verdad? Y participen. Y les recuerdo que si no tienen las notificaciones del grupo como activadas, pueden hacerlo justo debajo de donde está la foto del grupo. Allí en el segundo icono de izquierda a derecha, ahí abajito dice notificaciones. Usted le oprime allí, se supone que tenga como una palomita o un checkmark color azul. Si está así marcado, pues quiere decir que sí, que las notificaciones le están llegando. Si no le están llegando las notificaciones, encárguese de que esa palomita, ese checkmark, esa marca de cotejo esté azul para que entonces pueda tener las notificaciones y pueda recibir todo, ¿verdad? Lo que nosotros ponemos allí y publicamos. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta, mis queridas, mis amadas? ¿Qué método de lectura de la Biblia recomiendas? Hay muchísimos, ¿no?
Todo depende porque uno puede estudiar, digamos, la Biblia completamente, de Génesis y Apocalipsis el año entero. Hay muchas Biblias incluso que traen plan de lectura al final para que lo hagas así. Otras combinan, digamos, un poquito del Antiguo con el Nuevo Testamento. En realidad, de recomendar, ¿qué te diría? Todo depende de lo que quieras estudiar. Si no has leído nunca la Biblia y, digamos, quieres ponerte la meta de este año la voy a leer completa, pues sencillamente ir leyendo y leyendo, ¿verdad? En la aplicación de la Biblia, por ejemplo, en YouVersion, la Biblia, como creo que aparece en español así el nombre de la aplicación, tiene muchísimos planes que te manda incluso al teléfono y tú puedes escoger leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento, leer los Evangelios solamente o quiero un solo libro, todo depende. Lo que sí recomiendo es que, digamos, no te apures. A veces porque queremos terminar el plan, ¿verdad? Y sobre todo si somos de las que nos gusta marcar cosas de listas, de ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, pero no te apures, toma tiempo, porque a veces, por quizás por querer terminar el plan, pues nos perdemos el aquello de verdad dedicarle tiempo al texto, de hacerle preguntas. Y tantas cosas que hay. Pudiéramos dedicar una noche entera a ver cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Pero como les digo, en el YouVersion hay varias, hay Biblias que ya lo traen. De hecho, algunas de las que tenemos en B&H Español vienen con su plan de lectura. Y si quieren que les recomiende un libro en cuanto a cómo de verdad estudiar la Biblia, les recomiendo Mujer de la Palabra de Jen Wilkin. Yes. Porque ese libro es, para usar la palabra que tenemos ahora entre nosotras, transformador. Ese Yes. libro te va a enseñar mucho de verdad cómo estudiar un pasaje realmente. Y después que lo leas, quizás te vas a acordar de estas palabras y vas a decir, ¿por qué alguien no me había enseñado todo esto antes? Y porque muchas veces estudiamos el texto de la manera incorrecta. Así que no importa el plan que escojas, lo más importante no es tanto el plan como la manera en que estés estudiando o leyendo lo que estás leyendo de la Biblia. Ya sea que digas, bueno, voy a estudiar el libro de Mateo, pero hacerlo de la manera correcta para aprender. Ahí lo tiene Wendy para que lo vean. Aquí se los voy a mostrar, mírenlo, este es de mis favoritos, es transformador, sí lo es transformador, es un libro y no es muy, muy grueso, mira, está finitito y está, lo tengo todo marcado y todo, porque es un libro que comienzas a leer y después dices, espérate, déjame ir otra vez para Así ver, mismo. ya te da una metodología de cómo estudiar la palabra. También habla de las verdades como las cosas que los errores que cometemos, porque llevamos muchos años tal vez en el Evangelio, pero nadie nos dijo o nunca nos Exacto. preguntamos cómo estudiar la escritura. Y ella habla de cosas como a veces agarramos la Biblia y decimos, Señor, háblame, y la abres y le pones el dedo, y ok, esto es lo que Dios me dijo. No, y realmente no, la Biblia no es un instrumento de suerte ni de hacer las cosas al azar. Así que este Exacto. libro está buenísimo. Y lo Yo se tenemos. los recomiendo. Porque les decía, no está, a veces no es tan importante, digamos, qué plan de lectura vas a seguir, sino cómo vas a estudiar lo que estás leyendo. Y eso es crucial. Cuando, si se leen ese libro, van a descubrir lo que les estoy diciendo, porque hay un capítulo al comienzo que incluso ella dice, a ver, ¿cuál de estas cosas has hecho? De eso, un Yo hice ejemplo era casi eso que todas. decía Wendy. Yo decía, wow, yo he hecho todas estas, porque alguien no me lo explicó antes, ¿verdad? O sea, realmente les animo, aprendamos a manejar con precisión la palabra de verdad. Eso quiere decir, es trabajo, estudiar la Biblia en serio es trabajo. No es sencillamente sentar a leer, o no es leerme, a veces nada más leemos los libros que más nos gustan. Pablo incluso dice, hablando, ¿verdad? Nosotros necesitamos conocer bien todo el consejo de Dios y no podemos solamente limitarnos. Es verdad que es más fácil leer Salmos que Levítico. Eso no le quepa la duda a nadie, en serio, pero necesitamos estudiar toda la palabra. Y por eso les recomiendo este recurso porque te va a enseñar con un método muy sencillo. Al final del libro incluso ella hace una, vamos a decir, ejemplos prácticos para que aprendamos a estudiarla bien. Sí. Bueno, pues chicas, si no hay más preguntas, todas están bien contentas. Hay muchas de las que nos están
¿verdad? Viendo que sí han estudiado este libro y que lo han releído y lo han releído. Así que sí, es un libro que de verdad es transformador. Pero también Wendy puso en práctica todo lo aprendido en este libro y en otras cosas en el libro Decisiones que Transforman, que es el que estamos estudiando. Y tiene un método, ¿verdad?, en el que podemos estudiar la Biblia con profundidad también. Si no hay más preguntas, chicas, pues será hasta la semana próxima, pero durante la semana pendientes al grupo de Facebook, porque vamos a tener retos, vamos a tener competencias felices, ¿verdad?, competencias buenas, para ver quiénes quieren ganarse, ¿verdad?, más libros. Les recuerdo que si usted vive en Latinoamérica, nosotros le vamos a enviar el libro, pero tal vez no llegue ni la semana que viene, ni la otra, ni la otra. Se va a tardar, porque, pues, como saben, el correo de Estados Unidos a Latinoamérica se tarda un poco, pero lo va a tener. Mientras tanto, estúdielo con nosotras y cuando lo tenga, pues, lo vuelve y lo estudia otra vez. O se lo puede regalar a alguien o puede hacer con él lo que usted guste, pero sí le va a llegar. En algún momento le va a llegar. Así que, si no hay más nada, pues, nos despedimos. Muchas gracias, Wendy, otra vez. No, para mí es un privilegio compartir con todas ustedes y también si después tienen preguntas y las dejan por allí quizás en el video, ¿verdad?, que se va a quedar en el grupo, pues se las podemos ir contestando. Claro, claro que sí. Y como las que nos vieron hoy por primera vez, yo soy Wendy Ortiz, coordinadora de Lifeway, ella es Wendy Bello, no nos cambiamos el nombre, simplemente que así nos llamamos. Y hoy no nos pusimos de acuerdo y nos pusimos también el jean, la mezclilla. Cuando yo prendo la computadora y pongo la cámara, yo, ¡ay, mira, estamos iguales! Así que Dios como que nos ha ido conectando poco a poco en Así es. Este asunto de decisiones que transforman. Dios me las bendiga, nos vemos la semana que viene y nos mantenemos en comunicación durante la semana a través del grupo de Decisiones que Transforman. Gracias, Wendy, Dios te bendiga. Igualmente, buenas noches. Bye.